Señor gobernador, otro acto de gobierno entregando maquinarias a productores. Sí, la verdad que una mañana fresquita acá en la zona del IDEBI, pero con la felicidad de poder acompañar, como lo viene haciendo la provincia de Río Negro desde hace tiempo, a través de las distintas herramientas de financiamiento a los productores de nuestra provincia. En este caso, fundamentalmente, tal vez la estrella de la entrega, que son estas máquinas verdes que están aquí atrás, que son máquinas importadas, italianas, exclusivamente para la cosecha de frutos secos, de nueces, avellanas, que son tal vez lo que han hecho a esta zona de la provincia declarar la capital provincial de los frutos secos en Río Negro, con un adelanto tecnológico importante, con un esfuerzo grande que hizo el Ministerio de Producción y sobre todo Río Negro Fiduciaria de poder trabajar y gestionar para que el Consejo Federal de Inversiones financie estas máquinas importadas, toda una innovación en nuestra provincia, a varios años, con tasas de interés muy, muy blandas, como lo dijeron hoy los productores, que agradecieron y que destacaron que sin esta mano del Estado en el financiamiento sería muy difícil hoy incorporar este tipo de tecnología. Así que eso, el reconocimiento de los productores nos pone contentos, máquinas para horticultura, máquinas que tienen que ver para el forraje, la tecnología volcada a la producción que da trabajo en cada uno de los valles de nuestra provincia y hoy aquí en el IDEBI terminando la quinta entrega de máquinas para la producción local financiadas por el Estado. Así que una alegría muy grande y seguir trabajando como lo hemos hecho siempre.